¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos todos? Aquí ¿Cómo estoy con estamos, chicos? Facundo. Acá estamos los dos Sí, juntos esta vez para jugar al Sunset Rider, ¿no, sí, Mati? un juegazo de. Bueno, que originalmente era un juego de arcade, de recreativa. Claro. Y bueno, es originalmente con cuatro personajes este juego. Está la versión de Sega, pero son solamente dos personajes. Claro. Y también está la versión de la arcade, obviamente, que sería el que se juega en la casa de videojuegos, ¿no? Claro, ese. Sí, que Pichín. muchos de ustedes lo conocerán este juego, no es nuevo para nadie, No, es digamos. del 91 este juego, Claro, así bastante viejo. que Es bastante el que viejo. no lo conoce directamente no sabe nada de videojuegos, así Sí, de simple. la verdad que sí, porque es un juego muy clásico. Claro, Así que nada. están, digamos, los cuatro cazarrecompensas vaqueros, que Vaqueros. serían Steve, Billy, que son los dos muy parecidos, Sí. Bob y Cormano, que usan escopeta, lo verán ahora en la Sí. Bob y introducción. Cormano son de escopeta y los otros dos son de pistola. Claro, como son cuatro vaqueros cazarrecompensas. Vamos a elegir dos cada uno. Claro, Mati va a Y usar a Steve a y a Steve y a Bob, Doc. y yo voy a usar a Billy y a Cormano. Sí, ahora lo vamos a configurar. Y bueno, la primera vez que grabamos un gameplay así, estando en el mismo lugar, en el mismo sitio, digamos, Claro. está en mi casa ahorita. Y bueno, vamos entonces a configurar y después ya empezamos a jugar. Va a salir un poco largo el video porque vamos a jugar el juego completo porque bueno, esto ya está configurado, perfecto. Mati, yo opino que el crédito, viste, para agregarle a tu personaje, si No, vas para no tengo arriba, opción. un segundo. Ahora sí, ahora lo configuro. Ahí está, Ya te aviso. perfecto. Crédito Vos, 1. el 5 usás crédito para vos, ¿no? Sería para ti. Y Sí. el 3, crédito 3, es para vos, que también Para vos. tendrías que ponerles el 5, el número 5. Sí. Así te viene, porque como usás a los dos juntos, ¿viste? O sea. O le pongo. Claro, le pongo el 1 y al 3 también le pongo el 1. Es lo Sí, mismo. bueno. Y este Y sería el al tuyo. 2, sí, ponle 2. O sea, ¿estamos? Claro, 2, porque si le pones el 1 va a ser Claro, mío. Va a sí. ser mío, Y el claro. 4, que sería Cormano, también el número 2. También tuyo. Bueno, ahora le falta configurar a el player 3. Configurar a tu gusto, pero serían exactamente iguales. Claro, harían los mismos movimientos y todo, estarían coordinados. Eso es lo Claro. bueno de este juego, que se puede coordinar los personajes, Yo ¿no? ya lo probé, chicos. La cosa que si Mati usa a Billy y a Bob, si uno salta, el otro va a saltar también. Si uno dispara, el otro va a saltar Claro. también. Pero lo bueno es que tenés más puntería, más disparo para matar Mira, a ahora los te toca a otros. ti. Configurar. Ahora me toca a mí, Te así toca a que Facundo sí, configurar. vamos El a 4. el número 2 antes. El 2 primero, sí. Sí. Vamos Ahí. a. Arriba, dice, ¿no? Sí, teclas que no sean las Le flechitas porque damos si no me voy a ahí. mover el No, claro mío. que no, obviamente que no. Obviamente no. Abajo, le damos Sodium por Moves. acá. Sí. La izquierda sería la J, claro, si nos vamos yendo por el teclado, ¿no? Y después la La L. derecha sería la letra L. Muy bien. Ahora, De jugador 2, disparar. botón 1, botón 2, claro, ahí es para coso, para disparo. Sí. Disparo sería la Z, voy a Z. elegir, chicos. Y otra la X. Y la X, que dice el botón 2, no es para disparar, sino que es para Saltar. saltar. Exacto. Y ahora falta Cormano. Sí. Elegimos a Cormano, agárramela con la mano, XD. Vamos con el jugador 4, que vamos a tener que elegir exactamente lo Lo mismo otra mismo. vez. Sí, perdón si perdemos mucho tiempo aquí configurando, pero es necesario. Ese es necesario, chicos, Es y además necesario. es muy bueno esto. Se lo recomiendo, Juego muy bueno. estaría muy bueno que se lo descarguen este juego. A ver el botón Seguro. 1 y. Descárguense el juego en MAME 32 sería. A mí esto me hace acordar mucho a la Sí, infancia ahí está. Bueno, ya cuando podemos lo empezar a jugaba en jugar. la casa de juegos. Sí. Ya podemos empezar a jugar. Bueno, vamos a agregar las fichas. Así Ahí está. es. Ahí están los dos míos. Vamos a agregar 10 créditos. Ahí está. ¡Yee-hee! Me gusta ¡Yes! ese grito, ¡Yee! ¿Cómo sí. van? Sí, sí, 8, sí. 9 Muy bueno, muy y bueno. 10. Bueno, agregamos 10 créditos y si no nos alcanzan, agregamos más. Y yo voy a tratar de usar todos los créditos. Si yo a la final, buenísimo. Y si yo gano al final, Mati, pone que uno o dos créditos le agrego yo. Más que Sí, eso no tampoco creo. no vamos a exagerar Claro, tampoco. tampoco nos vamos a esperar. Ahí está. Simón Gredwell, el primero que quedó. Yo leí que este hijo de mil agarra ovejas, secuestra ovejas. Sí. En Ahí Wikipedia, lo yo. sí. Leí que los chicos acá son cazarrecompensas. Claro. Sí, bueno, entré con Steve ahí. Yo voy a Ese la parte de arriba. se toma cerveza, no sé qué mierda. Ahí. Ah, lo tomé yo. El próximo te lo dejo. Sí, guarda ojo que Sí, te dispara el hijo cuidado. de mil. Ven, están totalmente coordinados los personajes. Sí, Él yo sé. con sus dos personajes y yo con los dos míos. LOL. El Guarda. rastrillo de Acá ese, tenés que tío. saltar, Mati. Ahí, esa bolsa tomó. Mirá, como usás a Okay. Bob, te hace que tenés que saltar y hacer para la derecha, ¿no? Ahí. Vale, Claro, ese. guarda, guarda con la bomba. Vale, lo voy a volver a coordinar porque. Mierda, casi me Casi, explota eso. casi. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, Cuidado. atrevido. Subimos porque acá salen los toros. Muy bien.
Y ahí me quedo quietito esperando que pase. Vamos a tratar de no perder vidas. Por lo menos al principio, después sí, obviamente claro, vamos a perder vidas. Después obviamente vamos a perder vidas, seguramente, pero al principio vamos a tratar de no perder vidas. Ay, me equivoqué, chicos. En vez de saltar, Mati estaba acoso. En vez de saltar, al revés, en vez de. De disparar. Claro, eso. Sí. Medio en vez de disparar, me, estaba... me quedé medio trabado como en un pujo. Sí, más o menos. Guarda, Mati, no dispares acá. Cuidado, acá viene. No, vení, viene la hija de mil a tirarme la bomba y quiero regresársela. Cuidado. Yo me tirale, tirale. Tomá, te la regalo en mi vida. No, los tiró un vecino. ¿Ah, sí? Tomá, ahí te di un tiro en la cara. Me dio pena matar, me dio pena porque nos tiró un vecino. Sí, bueno, pero que sepa. Pero bueno, es enemiga, así que. Ella eligió el camino del mal. Guárdalo, sí. El torito. ¡Uh! ¡Toro! Mierda. Mira cómo corre, mira cómo. ¡Ay, qué juegazo! Sí. ¡Salto! Bueno, las vaqueras son bonitas, no les voy a decir que no, pero. Pero oye, son enemigos, así que. Queda ahí. Eso. Tómalo vos, ¿no? Ahí está. Perfecto. Sí, la vagina, ah, ya viene las vaginas son bonitas, pero chicos, yo soy gay. ¿Qué? ¿Qué true, no? Me acabo de enterar, nada, tío. Ah, yo me encargo de lo de derecha y vos de la izquierda. No, para que estoy descoordinado. Uy, Dios santo. Espera, ahí está, me voy coordinado otra vez. Porque si no, uno va por un lado, el otro va por el otro y no. Así. Así no va a salir. Cuidado que se van a caer los barriles. Cuidado, no, perdón. Lo tiré yo. No pasa nada. Perdón, lo tiré yo. No pasa nada porque estamos los dos juntos ahí, así que. Sí. En parte me ahí río, está. Porque se usan los dos juntos, ¿eh? Que lo bajó. Sí. Cuidado. Gridwell de mierda. Ahí está. Cayó el gordo. Escuchen. Entiérrame con mi dinero, dice. Exacto. ¡Yay! Yeah. Ese Bob. Ahí sí. Que festejo ahí. Sí, ese Bob. Bueno. Ahí está, Hawkeye. Hawkeye Hank Hatfield. Qué nombre más raro. Sí. Y bueno, este es interesante porque están en caballo. Todos coordinados encima, ¿eh? Bien, Mati, si querés disparar atrás, yo ataco los de atrás. Bueno, los que vengan, ¿no? Pero... Esto está bueno, ¿no? Porque parece que estamos jugando en una casa de videojuegos, como se suponía que era este juego. Sí, obviamente a cuatro personas sería mejor, ¿no? Pero... Sí. Pero bueno, no tenemos amigos, ¿no? Solo re forever alone. Sí. Nada. ¿Quién necesita más amigos si nos tenemos nosotros dos? Bien. Quinta. Y más si somos como hermanos. Me bajó el codín. Sí, la verdad que sí. No importa, tengo. Bueno, ya no, si estás viendo esto, no te enojes, que también en esto también. Ya no, si estás viendo. ¡No, verga! Si estás viendo esto, por mí no falta, se lo quieras o no soy mi amigo. Arre. Ya no, un saludo. Te quiero mucho, un beso en la cola. Arre, trole, ¿verdad? ¿Vas a tomar eso? ¿Quién lo tomó? Ah, lo tomé yo. Creo que yo, no sé. No, lo tomé yo. Bueno, es un juego muy divertido. Bueno, no va a salir un video tan largo tampoco. Bueno, más o menos. Bueno, no sé, ustedes ya están viendo la versión completa del video. Show me a moves. Vale, así que. Vale. Mierda. Oh, ¿cómo gritan, no? Oh, parece que están gimiendo, ¿no? Y sí, ¿no? Algo así. Se excitan cuando les disparan. Mentira. Oh. Está bueno jugar así porque, claro, hay dos con escopeta y dos con pistola, entonces nos alternamos, uno cada uno. Está bueno, sí. Cuidado al hijo de mil ese. Uy, te mataron. Hijo de mil. Agarra eso. Ahí está. Te mataron a uno, sí. Mierda. Vale. Estos niveles están muy buenos, los de caballo. Están interesantes, la verdad. Así que nada, espero que les guste mucho el gameplay. Denle like, denle like. Miren esta cosa, ¿no? Un caballo rosa, otro caballo azul. Caballo rosa. Perdón, ¿de dónde salieron esos colores? Ah, me mataron, mierda. Me mataron a Steve. Oh. Bueno, denle like a esto, por favor, denle like. Por favor, chicos, miren lo que es este juegazo. Sí. Y aparte de jugando nosotros, acá juntos. Más bien. Sin Skype. Que eso es lo interesante. Bueno. Espera, que me voy a acordar. Esto es nuevo para Mati, hasta el canal de Mati. Sí, es nuevo en mi canal también. ¿Sabes qué dice? ¿Quieres problema? Algo así. Sí, quieres problema, algo así. Bueno, hay que matar a ese hijo de puta, el de verde. Cuidado. Uy, te mató. Bien. Es un juegazo este, ¿eh? ¡Yes! ¿Me mataron a uno? Ah, no, está ahí. Es que como está encima del otro, no se ve. Uy, te mataron a Billy. Qué juegazo, ¿eh? Por cierto, ya estuvimos jugando, o sea, sin grabar y lo pasamos dos veces, ¿no? Ahí está. Muy bien. No sé qué fue. ¡Yes! Muy bien. Ahí está, perfecto.
Ah, vidas, vidas extra. Vidas extra. Ah, genial. Ah, aquí. Ah, ¿te acordás aquí? ¡Oh, oh! Oh. Ay, no, no. Encima nos causa gracia la, los grititos. Los gritos. A ver. Ahí empiezan, ¿eh? Todos los sonidos son los mismos. Sí, no, no valieron mucho, pero bueno. Bueno, el sonido aquí del, del sistema. Si escucharon eso, fue el sonido del sistema. ¡Oh! Ay Dios, te vuelve loco los sonidos. Oh, oh, oh. Bueno, no, no es tan fácil esto, ¿eh? No es tan fácil como parece. Me mareo un poco. Ahí terminó. Hits, hice 33. Claro, sí, 33. Bueno, tuvo bien, tuvo bien. Dale, el puto ese. Parece Duke Nukem, más o menos, ese. Sí. Bueno, los que conozcan a Duke Nukem lo entenderán. Y si no lo conocen, bueno, porque son terribles fracasados. ¡No! Mentira, tío. Yo no lo conozco. Iván. ¡Ah, cuidado, cuidado! ¡No, no, no, mamita! ¡No, no, no, por favor! Ah, me mataron, me mató el cuchillazo, güey. Te mató el otro, te mató el otro. Mierda. Esas chicas son traicioneras, ¿eh? Como todas. Ah, no, que nos van a dar dislike. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, mami! ¿Pero te tiran siempre las bombas a vos? Es porque me aman. Uy. ¿Y si? Te demuestran su amor tirándote bombas. Chicas, ¿no me quieren tirar una acogida? No, ¡no! ¿Cómo me salvé? Nah, nah, chicos, chicas, en vez de tirar la chiques bomba, tírenme. Tírenme la, la, la goma. ¡Tome! ¡Córrete, Mati! ¡Córrete esa goma! Estoy acá, estoy acá. ¿Dónde estoy? No sé. ¡Lol! Ah, tenía la invulnerabilidad. Claro, que uno se marea con tantos jugadores acá. Se marea. Mirá qué lindo es esto. ¡Oh, oh, oh! Ahí está. Lo importante es estar coordinado, porque si no uno va por un lado y el otro por el otro. Ah, puta, me mataron. No importa, tenemos muchas pistas más. No importa, loquita. Esto es muy interesante, ¿eh? Así que si no les gusta, y bueno. Porque son terribles amargados, ¿no? Más bien. Bien, loquita, viejita. Ahí está. Anda, cagada, me mataron. ¿Qué? ¿Y cómo murió ese? No sé. Falleció del corazón. Nada que ver. Ojo. Le dio un paro. Oh, 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 ¿qué es esto? Ahí está. Bueno, puntaje. Ahí está. Oh, 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 oh. Ahí está, te agarras. Chico, a mí, la verdad, para jugar en equipo es mi favorito este juego. Sí, es muy bueno, muy bueno. Yes. Es mi favorito. Ahí está. Me has acordado muchísimo a mi infancia, mano. Sí. Y ahí. Bueno, aquí sigue el tipo, el tipo este que. Este en la versión de Sega no está este tipo. No, creo que no. No. ¡Ay! Cuidado, sube, sube, sube. Bueno, otra vez sonido del sistema. Sí, no se preocupen, hay que no, no importa, la presión de gameplay, malditos hijos de Tati. Sí, no importa. O sea, no se van a quejar por todo tampoco. Y si se quejan por todo, igual. Son terribles, amargados. No, corre. Me mataron. Ah, me mataron a Steve. ¡Oh! Ah, lo mataste vos. Tengo un gran problema. Estoy en problemas, algo así. Sí. Ah, con hermano lo mató. ¡Yes! Tu hermano es que la agarra con la mano, ¿no? Y, o lo ganó tu hermano. Agarra la cara. Mi hermano, mi hermano. ¡No! ¿Estás bien, corazón? Oh, sí. Por favor, ayúdame. Con mucho gusto, pero mi pija irá al trasero. No, no. Eso lo censuro. Nah, no lo voy a censurar. Los hermanos Smith. Sí. Prepárense, guachos. Romperé el trasero. Más vale, guacho. Bueno, yo me encargo de este. Dale, yo me tiro el tirajuego. El tiraflecha me la chupa. Sube, sube, pendejo. No, no, me están tirando. No, muchacho, por favor. Oh, fuck, estos son difíciles, ¿eh? Oh, lol, ¿cómo no me dio? Muere puta. Muere puta. ¿Te acordás que era un pub eso? Ahí está, qué rápido. Casi, ahí te ponía a bailar, bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yes. Pen, pen, pen. Genial. Bueno, este fue rápido, ¿eh? Más rápido que yo. No, no, no voy a decir nada. Ey, si los muchachos bailan, yo también. Mirá cómo baila vos. Como un conejito. Yo también voy a bailar, ya que estamos. Bailamos. Vamos a bailar, eh. Hashtag bailen. Y Billy se quedó afuera porque no sé, es un virgo. Pero mire, se pone colorado en vez de mirar a la chica, bueno, muy. ¿Es un virgo? ¿Qué virgo qué? Sí, más virgo que yo. Alguien dice: uy, por favor, ayúdame, tengo un secreto. Soy virgen. Y Richard Rose lo sabe. Pero por favor, no te preocupes.
yo te voy a violar. Okay. Eso dice. Ah. Y si no sabe en inglés. Y bueno, eso se lo va a ir con. El greco, que... recompensa $50,000. Bueno, a veces es una referencia a Cormano. Sí, se parece. Sí, es como el hermano malvado. ¿De quién? De Cormano. Agarrámela con la mano. ¡Ole! ¡Guarda! El tiro a fuego. Bueno, ¿se agarró? Ahí está. Bueno, el próximo dejame lo que tengo los disparos de estos verdes de mierda. Este es tuyo, Mati. Sí, mío. ¡Uy! Bien, doble. ¿De qué te reí, guacho? ¿De qué te reí, guacho? Chicos, guacho es una palabra argentina. Es como... Sí. Guacho es una... No, que no traes madre y padre. No tenés padre. Exacto. A ver. ¡Uy! Ahí está, tengo disparo mejorado. Oh. ¡No! ¡No! Pero la puta madre, me quedé. Acá tenés que saltar. Cuando uno se le queda trabado, más y si se te queda trabado, tenés que saltar de vuelta para que el otro salte. ¡Ole! ¡Guarda! Bien. Casi me quemo el trasero. Sí. Muy bien, subimos. ¡Cuidado! ¡Ole! Eso. Pam. Uy, casi me clavaron un puñal. Ahí está, ¿vale? Bien. ¡Vamos rápido! ¡Salta! ¡Uf! Bien. ¡No! ¿Cómo te dio? No sé, pero me dio. No. Me dio gonorrea. ¿Qué? Bueno, es un juego muy bueno, la verdad. Ah, ya viene, ¿qué? Preparate, últimamente un látigo. Dai, no sé qué mierda. Dai, gringo, hijo. Muere gringo. Ah, muere gringo. Mirá, encima se parece a Cormano ese disco. Sí, tío. Obviamente. Como el clon malvado. ¡Ole! ¡No! Se mató los dos. A este coso hay que dedicarle la canción, ¿viste? Lo guachiturro, dale un latigazo. Ella quiere el látigo, eso. Ella quiere el látigo, hay que dedicarle a ese. Y dale el látigo. Dale un latigazo. Esa canción es re vieja. Esquisa. Ah, y la peor época, la de los guachiturros. Y si un guachiturro también este video que me chupe la verga. Así de uno. Así de uno. De una. ¡Otra! ¿Y me da a mí? Pero con un látigo, te mata, hijo de cualquiera. Parece Simon Belmont de Persevan. No, ¿va a atacar? Ay, no. Hijo de mil, ¿eh? Es que tiene el escudo, es re maricón. Es re maricón. Cuidado. Ay, hijo de perra. Cuidado. ¿Cómo no me dio? Ahí está. No miren, chicos, miren lo que hace, ¿eh? Atentos. Se parece a Cormano y se... le se cambia el sombrero, se cambia el sombrero con Cormano. ¡Yes! O sea, maté a mi gemelo porque... Sí, Cormano ganó. Bueno. Festejó Cormano, sí, entonces lo mató Cormano. ¡Oh! Otra vez bono. ¡Oh! Si querés encargarte más lo otro... Bueno, no, sí. De la derecha. Sí. De la derecha me encargo yo. Arre, me he tirado sí. ¡No! ¿Sabes por qué esta cosa se pone difícil? Porque somos cuatro en realidad acá. La máquina lo conoce como cuatro. Claro, ese te cargamos. Yo le estoy dando a lo de la izquierda. Sí. Oh. Bueno, los del medio le damos los dos. Sí, no hay problema. Obvio. Ahí está. Muy bien. No es tan fácil como parece esto. Parece fácil, pero no es tan fácil. Y más cuando tenés que usar a dos jugadores juntos. Claro. Bueno, terminó. A ver. Hits 22 yo. Y vos 15. A Billy le quedan 7 vidas y a Cormano 17. Chef Capper, ¿cuánto? ¿Plata? Sí, el indio este de mierda. El tiraflecha. El tiraflecha me la chupa. ¿Eso tomar vos? Tiraflecha me la chupa. La próxima la agarro yo. Eso suena mal, ¿verdad? Sí. Sonó bastante mal. Guarda, este no es el tiraflecha, este es un tirafuego. Hijo de puta. ¿Me quemó? Ah, no, me quemó. Es que me confundo, con tantos jugadores me confundo. Ahí subí con Billy. Ahí. Bueno, este nivel no me gusta mucho. ¡Hola! ¿Dónde estoy? Ah. Anda, cagada. Mierda. Vamos. La clave en este juego es atacar todo el tiempo. ¡Ole! ¡A mí! ¡Uy! Bien. Hay que estar tratar de coordinarse, encimarlos a los jugadores, porque si no, va uno por un lado y el otro por el otro y no sirve. Uno se confunde. Sí. Hay que encimarse con los jugadores, si no, no se puede. Ahí está. Bueno, los niveles son cortitos igual. Como mi nada, tío. Mi garcha. Bueno, aquí. Bueno, voy a morir, chavo, chicos, nos vemos. Sí. Chavo, nos vemos. Lo siento, bro.
Bueno, este ya agarro yo. ¿Qué hay acá? Ah, yo tenía. Me encargo de defender a... Sí, a la loquita. ¿Qué? Bueno, ya viene el indio, el tiraflecha. Muy bien, muy bien. Ahí viene el tiraflecha. Mire, presta atención. Miren. Ya va a ser pedazo, tío. Mira, acá va a ser difícil, ¿eh? Acá va a ser difícil. ¡Cuidado! ¡Ah! A los dos me mató, que hijo de mí. Hay que atacarlo, no dejarlo respirar, este hijo de mí. ¡Ah, está la mierda! ¡Oh, fuck! ¡Puta! Es difícil el indio. ¿Se imaginan esto en los fichines? En la, o sea, con fichas. Sí, ¿eh? Dolor de cabeza. Con los fichines era complicado hacer esto. ¡Ay, los fichines! ¡Acá! ¡Miren la india! No disparen a mi hermano, él solo sigue órdenes, dice. Ok, señorita, no le haremos mal. Solo lo mataremos. ¡Yes! Y vos ganó. Ganó Bob. A ver, Mati, a Steve le quedan 13, a... Uy, muy poco le queda... Sí. Paco Loco sigue. Bueno, este es un cago de risa, este, sí. Paco Loco. Hasta la... No, no voy a decir nada porque es spoiler, ¿verdad? Sí. No, no voy a decir nada. Bueno, voy a poner así, ahí está. Pero vamos re rápido, el próximo ya era final. ¿Sí? Ah, entonces rapidísimo. Bueno. Se preguntan, ¿por qué no quiero hacer un video tan largo? Porque me lleva mucho a editar. Y sí, soy un vago. Ah, claro, vamos a... Yo me encargo de lo de adelante. Claro, yo lo de atrás. Los caballos de cualquier color, nada que ver. Sí. Sí, rarísimo. Mira, el de Cormano es rosa, ¿no? El otro azul. Azul, ¿sí? Violeta, medio morado, sí. Los míos, bueno, los míos no son tan raros. Oh. Si vieron un caballo azul alguna vez, comenten. No, no, mentira. Yo vi un pony de color violeta. Era de My Little Pony, ¿no? Anda, cagado, me mataron. ¡No, verga! Pero... ¿Me matan todos a mí ahora? Bueno. Che, Mati, ¿y si llegamos a perder, o vos o yo, si perdemos todos los créditos, qué tal si y nos ponemos más créditos? Y nos ponemos 5 créditos, ¿qué te parece? Pues ya casi estamos en la final. Show me a nos ponemos 5 más, ¿no? Sí. Pero a mí me quedan 12 y 6, y 16, perdón. 12 sí, y 16 me quedan. A Coso no le quedan mucho. A Billy no le queda ni uno. Le quedan 3 vidas, ¿no? Cuidado. Guarda que este el de la... Uy, el del árbol tira bomba, hijo de puta. Sí, el del árbol, ahí está. ¡Ay! ¡Ah, gorro, hijo de puta! ¡No! Me está matando todo el tiempo a mí. Pero ahora me mata el del árbol. Pero la puta. ¡Viejita! Oh, así. Mira cómo se queja el gordo. Gordo maldito. Ah, agrega tu crédito. Con el 2. Sí. Y ahí dale disparar. Dale la tecla disparar. Ahí está, bueno, murió. Ahí está. Le pusiste. ¿Cuánto le pusiste? Bye bye. Hasta la bye bye. En vez de hasta la vista, dijo hasta la bye bye. Conclusión, chicos, este gordo pedófilo se quiso hacer el Terminator y no le salió. No le salió. Porque no es ni la mitad de Terminator. Bueno. Ahí Bob puso la bomba en el corazón de ella para que explote mil pedazos. Muy bueno. Mentira. Y sí, Richard Ross. El puto. 100 mil pesos. 100 mil. 100 mil dólares. Sí, pesos, no sé, dólares. No sé. Pesos mexicanos, puede ser, qué sé yo. Tengo idea. ¡Guarda! ¡No! Y nos morimos todos. No, yo también me morí. ¡Oh, oh, oh! Ay, Dios mío, los sonidos son todos iguales, pero bueno. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Casi me! Agarra eso si querés. Espera que sale el fuego. Y me prendí fuego la concha. ¡Ay, puta! Te caíste directo. Ah, pero no se sale el fuego. Ah, bueno. Ahí está, vamos. Hashtag me prendí fuego la concha, dijo. Sí. Retro. ¿Y ahora, para cuándo se convirtió en mujer? Siempre fue mujer. Sí, chico. Sí. Yo soy. Facunda. Facunda me llamo. ¿Qué? ¡Ay, no!
No, no. Mató a los dos encima, claro, si estoy usando los juntos. Claro, si están en. Oh, si están... No, 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 no. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí está. Cuidado, de arriba. ¡Ahora con el arma! ¡Ah! ¡Salí, tarado! ¡Fuerte, cuadrillo! ¿Qué pasa? ¿Dónde no estoy? ¡No sé! ¡Era perdido! ¡Es un quilombo! ¡Mirá! ¡Es un quilombo, bro! No sé, estaba re perdido. Esto, no, pasa que... Bueno, ahora después te explico. Estaba re perdido. Porque cuando agarras el arma y todo eso, bueno, lo dispara... Esa arma, viste, lo mata a los jugadores, lo bueno. Sí. Por eso... ¡Guarda! 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 ¡Guarda que hay dos bombas! A ver, déjame agarrar eso. A ver, agarro esta bomba. No sé, estaba re guarda perdido. ¡Guarda que lo dispara en el pie! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Ahí está, doble arma. ¡No! ¡Guarda! ¿Por qué gritaba una chica? Sí, y porque eras una chica, ¿no? ¡No, no, no, no! No. ¡Ah! ¡Ole! Me mató a los dos. Grita como una chica porque es una chica. ¡Lol! Hay que ir. ¡Guarda, guarda! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo es esto? Ah, sí. Ah, pero lo muevo al otro, claro. ¡Claro! El otro se mueve solo y dice: ¿qué estás haciendo? Y sí, lo muevo al otro sin querer, o sea, sin querer, sin querer queriendo, lo muevo al otro. Mira cómo corre. Adiós. Oh, oh. Ahí está. Bueno, ya viene el jefe, ¿eh? Ya viene el jefe, el Richard Rowe de mí. ¿Cómo se? ¿Sí? ¿Sí? Y se traba todo. ¿Cómo dice Matías? ¡No! ¿Cómo me caí? No sé. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un coso, según un bug, ¿no? O algo así. Sí. Sí, estoy quedando sin crédito, ¿eh? Ah, debe que cargar, no importa. Espera. Cualquiera, era. Ahí está. Bueno, puse un crédito más. ¡Ah! ¡Puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué quilombo que es esto! Es un quilombo, no. Espera que me agarre un crédito más. Yo, la verdad, con el quilombo que me estoy cagando de risa. Sí. En medio pero del tiempo. No entiendo nada, bro. No, yo tampoco. Ahí está, salió re. ¡Guarda el puto! ¡El puto, el puto! Pará, ¿cómo es el puto? Nos empuja con cuando da un girito y. Sí, cuando... y nos mata. Cualquiera. Nos mata, sí, pero nos mata con un empujoncito nomás, re cualquiera. Sí. Mire, presten atención, si gira. Así, ah, ¿ves? Cuando hay eso. Sí. Oh, ¿ves cuando? O sea, cuando sí, te eso, como eso que te enviste, ¿no? Te enviste, algo así. Como que te enviste el hijo de puta este. Sí. Algo así. No sé, pero me estoy cagando de risa. Qué bueno. Nos agregamos crédito. Porque está muy complicado esto. Ahí está, hijo de puta. La primera fase igual, ¿eh? ¡Yes! Miren, miren lo que hace ahora. Es un tremendo maricón, mirá lo que tenía. Es un tremendo maricón. Tenía un escudo. ¿Así que usas escudo, cagón? Vení. Aprende de nosotros, que somos 2-4 contra 1, recobarde, sí. No sé, pero hace rato no entendí. Mira, yo lo estoy disparando en el culo. Pero hace rato yo no entendía nada. Hace rato estaba. Ahí está, creo que lo mandaste vos. ¡Un abrazo al Mofi! Muy bien. ¿Qué progreso nos dijo? Muy bien. Vamos 28, 29 minutos ya. ¡Yuhu! Muy bien, lo mandó por mano. No nos agregamos tantos créditos igual. Chicos, le ganamos a Cosa Richard Ross, le ganó Cormano y yo lo manejé con la mano. Qué crack, Qué crack. Ni modo que lo vas a manejar con los pies, ¿no? Vamos, vale. No. Ahora vamos a intentarlo. Te sacaba las zapatillas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho. Media hora ya casi. Sí. Así que espero que les haya gustado mucho, chicos. Like, grandísimo like a este video. Grandísimo like, porque es único, además. Sí. Comenten, den 50.000, 8 patadas en el culo de like, que dice. Yes. Si jugaban con las fichitas de este juegazo. Sí, comenten, comenten eso. Porque yo la verdad, es mi favorito del arcade este del Sunset Rider, jugándolo de a dos, porque me hace acordar muchísimo de mi infancia, pero muchísimo. Tu favorito de fichines. Claro, la ficha del. Sí. Mi favorito. Así que nada, chicos, nos completamos el Sunset Riders. Bueno, ahí empieza otra vez. Empieza de vuelta, ¿por qué? Porque tenemos más crédito, claro, nos sobró crédito. Claro, por eso. Y bueno, quedamos ahí. Así que nos vamos a darle a...
tabulador, ahí está. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver. Fue un video bastante largo, pero valió la pena. Show me a move. Claro, valió la pena. Valió mucho la pena. Estamos grabando esto a las 1 de la mañana. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, Facundo vino de visita. Sí, y vine. Y había que aprovechar la visita. Claro, estamos a día domingo de la 1 de la mañana. Yo llegué el viernes. Domingo, sería viernes. Madrugada del domingo 20. ¿Sabes? El viernes a las 8 de la noche llegué yo acá a la ciudad de Mati. Sí, estamos grabando esto en la madrugada del domingo 20. Obviamente lo voy a estar subiendo más adelante. Claro. Lo van a estar viendo más adelante. Somos viajeros del tiempo. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver. Nos despedimos, que ya el video salió bastante largo. Somos como Tron del futuro, que nos metemos en la máquina y... Nos falta la espada. Nos falta la espada. Y cortar a Freezer. Bueno, nos está apurando el juego, mira, está arriba. Nos está apurando. Ah, sí, porque te viene la, un pájaro que... Sí, el águila, Y te mata. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente video, muchas gracias por ver. Visiten el canal de Facundo y suscríbanse. Suscríbanse, chicos. Vean los videos de Dragon Ball. Y por favor, vean los videos de Dragon Ball, que es lo que más les pido, porque tengo más vistas en mi video de reacciones que en Dragon Ball. Y mi idea original, obviamente, es... ¿cómo se llama? Mis videos originalmente son especialmente de Dragon Ball. El canal es dedicado especialmente a Dragon Ball. Claro, por eso se llama DBZ. Si no, le ponía Facundo video de reacción y listo. Sí. Así que bueno. Claro, y como mi canal es FPS, porque mis juegos favoritos son los de en primera persona, claro. Porque es First Person Shooter FPS. Sí. Si ven muchos juegos en primera persona en mi canal, porque me encantan esos juegos y por eso FPS es el nombre del canal. No, sí, más vale. Además, ¿cómo se llama esto? Sí. Ah, no importa. Nos despedimos ya que salió. Sé que los primeros videos que tengo ahora de Dragon Ball son de Jefe Conejo, de no sé, del Dragon Ball 1. Sí, del Dragon Ball 1, pero mira, con el tiempo ya va a haber un Goku contra Vegeta, un Goku contra Freezer y... Sí, nos está matando el águila. Nos está matando el águila. Sí, pues no estamos haciendo nada. Así que nada, chicos, nos despedimos. Bye bye, los queremos. Bye.